Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Tengo el placer de volver a contar con Shasha. ¿Qué tal estás? Muy bien, encantada de volver a veros. Y bueno, Nacho, que es un fijo ya en el canal. Un gusto, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania. Vamos a empezar por esa materialización de la ley de movilización en Ucrania. Y Shasha, si quieres, empieza tú a comentarnos un poco cómo lo ves esta noticia de las últimas horas. Sí, claro. A ver, no es ningún secreto que la ley es controversiva y hay mucha polémica alrededor de la ley y hay muchas opiniones, hay mucha pelea política detrás. No vamos a entrar en esto ahora porque siempre, siempre lo hay y siempre lo habrá. Pero la ley es la que es y se ha votado como es. Hay cosas que han incluido y hay cosas que han quitado de la ley. Las ambas cosas se están hablando mucho en la sociedad ucraniana. Se critica, se apoya, se cuestiona, pero los hechos son así, que lo principal es, diría yo, que se facilita mucho la movilización de los hombres en Ucrania, baja la edad de reclutamiento de 27 a 25, han quitado el punto de demovilización, que era muy importante aclararlo y simplificarlo y bueno, darle la vida, y lo han quitado, haciendo promesas que se va a tomar otra ley aparte, que pues, lo dudamos mucho. Y bueno, y desde el punto de vista más así personal, ya sabes, ya te lo comenté en otro programa, a mí no me parece buena idea bajar la edad. Me parece mala idea y me parece muy injusto personalmente. Me parece injusto que hay que reclutar a los chicos que tienen 25 años, cuando Ucrania lleva 30 y pico años como país independiente y estos niños aún no han vivido. Y me parece muy injusto bajar la edad, de reclutamiento, sabiendo que en principio la ley de movilización y toda la movilización no se ha llevado correctamente desde el principio. Y ahora vamos a llevar a los chicos, vamos bajando cada vez la edad militar por la culpa de esto. Y también lo que yo comenté, que me parece injusto decir que los hombres a partir de 45 años ya no valen por los temas de salud. También me parece muy ridículo, de hecho, decir esto, pero bueno, esto es bastante opinión personal. Pero bueno, es eso. Detrás de la ley hay mucha política, mucha polémica. No es para nada la ley que se ha aceptado bien en la sociedad ucraniana. Pero bueno, es lo que hay ahora y ya está aprobado. Nacho, ¿quieres decir algo? Sí, que el contexto también es el de la movilización de la nueva tanda de reclutamiento en Rusia. Van a lanzar 150.000 reclutas más, que además hay que sumarlo a los movilizados y a los voluntarios. Hay varias categorías dentro de lo que es el ejército ruso. Lo que se sabe es que Rusia, acá hay también un problema de tiempos, y es que Rusia está usando el material humano con un mínimo de entrenamiento, de tiempo de prácticas. Para Ucrania, cuando recluta, no es que dice, bueno, reclutamos a 100.000 y a la semana siguiente aparecen 100.000, son 100.000 que tienen que pasar por todo un proceso de entrenamiento que es mucho más largo, que puede llegar hasta 3 meses, de manera que los tiempos no son iguales, no es que empatan la cantidad de soldados que van a ir de un lado y del otro. Y la otra cuestión es que a partir de Avdiivka hay un plan y de la salida
del comandante en jefe, o del cambio del comandante en jefe, se planteó una política de defensa a ultranza y hay que llenar esa defensa con soldados. Entonces, los soldados que ya estaban súper desgastados, o había soldados que estaban desde el principio de la guerra, entonces se está buscando una solución de compromiso que encaje con los tiempos, pero que ya sabemos, y yo entiendo el riesgo, Sasha, que cuando dice el llamar a, no, a las nuevas generaciones, el riesgo es que se termine movilizando a las apuradas para cubrir una futura ofensiva rusa, una nueva ofensiva rusa, para tratar de tapar los agujeros que quedarían a partir de la desmovilización de estos soldados que ya llevaban mucho tiempo en el frente y que merecían ser desmovilizados. Así que ahí tenemos un problema con los tiempos y me parece que la fecha clave va a ser de acá a unos 20 días, un mes, que es el tiempo que le demanda a Rusia empezar a usar de nuevo la carne de cañón fresca o la carne, la picadora de carne que hay en el frente y ver cuánto tarda Ucrania en preparar a las nuevas tandas de soldados. Estoy de acuerdo con Nacho, claro. Bueno, por eso, a ver cómo va y a ver qué nos está preparando el verano que viene, este verano. Será un momento bastante importante, pero bueno, tampoco sabemos, como lo comentamos el otro día. No se sabe qué va a pasar. Así que a estas alturas es muy difícil pronosticar, pero vamos a ver. Sí, y además están sucediendo algunas cosas que son importantes de explicar. Ucrania recién en marzo empezó a recibir las nuevas tandas de artillería. Recién ahora está empezando a acumular cantidades en el frente y está recuperándose de esa falta de municiones que le hizo perder a Dvirka. Pero acá hay un problema con la movilización también. En la medida que a Ucrania le falta munición, no puede proteger a la infantería de los ataques de Rusia. Entonces aumenta la probabilidad de bajas, y me refiero a muertes y heridos, y el consumo de tropas, porque no es que si uno sufre bajas tiene que dejar esa zona, tiene que volver a enviar más soldados. Entonces, hoy por hoy hay que esperar la llegada de la munición europea. Empezó a llegar, pero el pico va a ser ahora en abril, estamos a 17, tendría que estar ahora llegando todo el resto de la primera tanda del medio millón de municiones, empieza a llegar la munición que estuvieron recogiendo en todo el mundo, y también hay que esperar al sábado, el sábado se vota la asistencia de Estados Unidos a Ucrania, también a otros aliados, y la realidad es que a partir de ese momento podría haberse incrementada no solamente la llegada de artillería, sino de todo tipo de tecnología y con esto cierro, que le estaría sirviendo a Ucrania para no tener que hacer la misma política que Rusia, es decir, recibir cantidades y tecnología como para no tener que responder con soldados, es lo que está haciendo Rusia, porque Rusia tiene enormes pérdidas, ya las estamos viendo, las vemos todos los días, pero está reemplazando con carne humana, lo que no tiene de tecnología, los tanques que pierde, los blindados que pierde, los reemplaza con modelos viejos y con muchos soldados. Ucrania quiere evitar eso, entonces necesita ayuda para que este reclutamiento no implique una mayor cantidad de bajas. Sí, también si nos fijamos en las últimas entrevistas, Zelensky lo ha dejado muy claro. Quizás la primera vez que él dice esto así bastante, o sea, lo pone muy claro, que Ucrania no puede ganar sin apoyo internacional. Es lo que tampoco dijo, que es lo que mucha gente ahora dice, que Zelensky ha dicho que Ucrania va a perder. No, él no ha dicho eso. Él no ha dicho que Ucrania va a perder. Lo que él ha dicho es que Ucrania no puede ganar sin el apoyo internacional. Y lo mete ahora este mensaje, lo está incluyendo en casi cualquier apariencia que hace ahora, tanto comentando los ataques, por ejemplo, en Chernígiv, como durante
alguna última entrevista que ha hecho. Y también esto yo creo que pone un mensaje muy claro que está él, está apretando bastante, está diciendo casi en cualquier momento que tenga oportuno que, señores, nosotros sin vosotros no podemos hacer nada. Y si vosotros os estáis, o sea, si realmente no viene ayuda, Ucrania sin esta ayuda no puede ganar. Pero no ha dicho que Ucrania está preparada para perder. Es importante también. Sí, eso es importante, porque en la propaganda, en la guerra de propaganda, porque hay dos lados que son muy, están peleando muy fuerte, se ha puesto mucho dinero y esto hay que recordar, se empezaron a investigar las redes de apoyo a Rusia en Europa y en Estados Unidos. Hubo al mismo tiempo un inicio de investigación en el Parlamento Europeo para saber hasta qué punto está infiltrada la inteligencia rusa. Y unos días atrás salió un documento de, el Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde informaba que estaban investigando el modo en que operaba la propaganda rusa en todo el mundo. Entonces, esto que dijiste recién es súper importante. Zelensky dijo, con el apoyo que recibimos hasta ahora, nosotros podemos resistir. Del modo que sea, a veces avanzando y a veces retrocediendo. Lo que no se puede hacer es darle un resultado a la guerra, que es diferente, y por eso decía lo de la propaganda, a la narrativa que intenta poner Rusia en las primeras planas para desmoralizar y para tratar de influenciar a la opinión pública mundial de que cualquier gasto que se haga en Ucrania está perdido, que es a pérdida, que es inútil, porque Rusia ya ganó. Entonces es importante establecer esta diferencia y todos los días en las redes estamos tratando de explicarlo. Uno no dice quién va a ganar, lo que estamos diciendo es, hay un estado de lucha permanente y no se va a resolver en tanto Occidente no apoye a Ucrania. Es así de sencillo, pero mucha gente todavía sigue diciendo, sigue repitiendo que Zelensky tiró la toalla. Sí, se malinterpreta, obviamente. Él creo que él estos días, hace unos días, ha comentado también que si Ucrania, digamos, tiene uno de artillería, pues Rusia tiene 10. Si Ucrania tiene uno de avión, Rusia tiene 30. Entonces está muy descompensado y ha dicho que lo mínimo que tenemos que tener es 10 contra 10, es para resistir. Claro, lo que dices tú, ¿no? Es para resistir. Bueno, para ganar, pues me dirás tú. Sí, a ver, ahí hay una diferencia. Creo que lo vimos en cuando Irán atacó a Israel. Yo contaba que Irán es 74 veces más grande que Israel. Tiene una población de 100 millones versus 11 millones. Acá no importa el tamaño, lo que importa es la efectividad. Y eso es lo que está pidiendo Ucrania. Ucrania está diciendo, necesitamos más artillería, pero también necesitamos que nos den material de calidad. Porque, y acá vamos a un ejemplo de lo que vos decías. Vamos a suponer que Rusia tiene 10 y Ucrania tiene 3. Pero si le dan el material correcto, puede atacar en la retaguardia a los arsenales de Rusia para que en el frente de batalla ese 10 contra 3 se transforma en un 3 contra 3. Y esa es la importancia de la tecnología que está pidiendo Ucrania que se le provea, en el caso particular de los misiles de largo alcance, para llegar a la zona donde Rusia acumula sus provisiones. Eso va a significar, si llega a esos objetivos, que la cantidad de artillería que tiene Rusia sea menor en el frente. Entonces ese 10 va a bajar a 7 y después va a bajar a 5. Por eso es tan importante no caer tampoco en el otro problema, que es decir, Rusia es más grande y por lo tanto el conflicto ya está decidido. No, la diferencia, por eso insisto, vean a Israel y vean a Irán. El tamaño no importa, lo que importa es la eficacia y eso es lo que necesita de ayuda. ¿No? Israel tiene muchos aliados y ahora hemos visto que
funcionan en una sintonía bastante correcta, ¿no? Reaccionan todos juntos, se apoyan. Entonces es algo que a Ucrania le falta mucho. Y es también lo que comentó Zelensky, que yo no quiero parecer que yo soy fan de Zelensky, al contrario, pero algunas cosas, ¿no?, que él ha comentado ahora también, que fijaos cómo ha funcionado el apoyo a Israel en estos días. No tiene nada que ver, que tampoco Israel es Ucrania, ¿no? Entendemos también que son cosas distintas, pero hemos visto todos una sintonía militar bastante correcta y es algo que en Ucrania no pasa y ya lleva tiempo sin haber eso, sin haber sin esto. Entonces, claro, Israel, eficacia sí, pero también ayuda y apoyo. Exacto. Si solamente se le dieran los materiales de defensa aérea, podría intentar hacer lo mismo que Israel. Si se le dieran los aviones a tiempo, que están tardando en aparecer, algunos dicen que ya están en Ucrania, pero que están tardando en aparecer, se podría hacer una defensa de las ciudades mucho más efectiva. Y entonces es ahí donde hay la tardanza de Occidente, pues no solamente que tardan en aprobar el material. Una vez que está aprobado, y esto por ejemplo lo podemos ver en los aviones, hace 11 meses que están aprobados y todavía no llegaron. Y entiendo que se tarda mucho en generar un piloto, pero también entiendo que el tiempo de preparación anunciado indicaba que para marzo tenían que estar listos. Lo que no está listo son las autorizaciones, es el otro material. Y lo mismo pasa con otro tipo de, por ejemplo, los misiles antiaéreos. Desde que se aprueba hasta que llega al frente, pueden pasar 3 meses. Y en esos 3 meses, Rusia puede disparar 3.000 misiles y 7.000 drones. Entonces, la tardanza es muy cara en términos militares y humanos. Entonces, eso también lo tiene que entender Occidente. Lo que hicieron con Israel fue una respuesta inmediata. ¿Por qué no con Ucrania? Si en realidad es el mismo tipo de amenaza y es el mismo eje político de amenaza. Correcto, correcto. Me imagino que la tardanza también se puede explicar por los temas políticos también que están ahora mismo en Europa, ¿no? Que a Europa ha dejado de percibir el tema en el sentido de si no nos metemos también a ver si nos va a tocar a nosotros. Los ciudadanos europeos también están un poco cansados del tema. Los políticos no apoyan abiertamente a Ucrania o la ayuda, calculando sus porcentajes de votos, que en cada país europeo ahora en alguna habrá elecciones, en algún otro país se pelean entre los partidos, hay gobiernos que apoyan, hay gobiernos que apoyan 50-50. Entonces, no es solo el tema de aprobar o no aprobar. Es también el tema de que ahora cada país europeo valora cómo aprueban, el qué es y si se apruebe, cuándo va a pasar. Pero también no es solo lo que has comentado tú, ¿no? No son solo aviones. Tenemos que recordar que son sistemas de defensa aérea Patriots, son drones, son leopardos. O sea, hay muchas cosas aparte de los aviones, no son solo aviones. Como ha comentado algún experto militar, creo que ha sido hoy, que Ucrania necesita 10.000 drones cada día para la defensa efectiva. Claro, los ucranianos también ponen mucho dinero a diario para la compra de estos drones. Pero claro, 10.000 diarios es muchísima cantidad. Y Ucrania sola no lo cubre. Con ayuda también, pero claro, como dices tú, no, esta ayuda al momento que va a llegar, a ver si ya es tarde. Depende. Sí, siempre es tarde. En realidad también el 24 de febrero del 2022, toda la Ya ayuda era llegó tarde. tarde. Todos sabían que iba a pasar y ahí yo agregaría algo. Me parece que en el caso de Macron, con esta idea de enviar tropas,
Más allá de que fuera factible o no, que fuera posible o no, me parece que la idea fue también pegar como un golpe en la mesa y decir, bueno, finalmente, ¿hasta dónde llega el compromiso? Porque en el caso de Macron entendió el riesgo de Rusia, lo sintió en África, en donde le está desplazando toda la influencia, lo está desplazando, pero además entendió que Europa tiene un liderazgo débil como consecuencia de la dispersión o la cantidad de cabezas, porque es una doble burocracia, es la burocracia interna de los países y después la burocracia de la Unión Europea, en donde además hay que tener la interferencia de personajes como Orbán, el húngaro Orbán. Entonces, lo que me parece que Macron está diciendo es, estamos llegando siempre tarde, estamos perdiendo tiempo. Y además estamos siempre confiando en el hermano mayor estadounidense que tiene sus propias internas. Entonces, Ucrania se ha convertido en la consecuencia de una falta de coordinación y una burocracia excesiva, más una injerencia rusa que encuentra en cada espacio posible la posibilidad de meter a sus agentes. Y esto es lo que explica lo que sucede en el frente. Explica la movilización, explica la pérdida de Avdiivka y explica por qué hoy en el frente no hay cosas elementales como un misil antiaéreo portátil. Veíamos a los aviones Sukhoi 25 volando sobre el Chasiv Yar sin que nadie les interfiriera. O sea, un misil, un Manpads, un Stinger, no sé, algo, tírenle con algo, no hay. Y esa es la consecuencia, que Estados Unidos empezó siendo un apoyo fuerte y cómo se percibe, vos sos ucraniana, desde una persona de Ucrania, esta lucha entre MAGA, los republicanos, los demócratas, 6 meses, o mejor dicho, 7 meses de no ayuda, ¿cómo sienten ustedes a Estados Unidos en esto? A ver, ucranianos desde siempre sabíamos Sí. que Ucrania sola no puede aguantar la invasión. Ucrania, bueno, empezamos con ganas y empezamos con voluntarios que se han apuntado el mismo día, pero obviamente sabíamos que en términos de dinero, en términos de munición, en términos de artillería y tropas, contábamos mucho, obviamente, desde siempre, con la ayuda de Estados Unidos y de Europa. Claro, tampoco podemos ahora criticar mucho, porque sí que es verdad que se notaba la presencia de, digamos, de aliados en Ucrania y se notaba la presencia de ayuda. Si no, yo creo que ya estaríamos hablando de las consecuencias de la pérdida de guerra por parte de Ucrania. Ahora, el hecho de que Estados Unidos se han, digamos, autoeliminado de momento del proceso, pues también, como sabemos, tiene explicaciones bastante claras por el tema de política interna, lo que has dicho tú, ¿no? O sea, algo donde Ucrania, por mucho que nos apetezca, tampoco puede influir mucho, ¿no? Pues eso tiene un principio y un final. Y no somos el país que puede afectar el hecho cómo se hacen cosas en Estados Unidos. Digamos, tenemos que callar y esperar a ver qué pasa. No sé, es la pregunta muy complicada. Desde el punto de vista ucraniano, si te digo que los ucranianos están decepcionados, también, obviamente. Decirte que culpan a los Estados Unidos tampoco, porque lo que te he dicho, no, tampoco podemos criticar porque entendemos el aliado que tuvimos y esperamos ahora volver a tenerlo. No sé, no te lo sé decir exactamente desde el pu punto de vista ucraniano porque somos muchísimos millones y cada uno pues piensa diferente y también los ucranianos que están en Ucrania y fuera de Ucrania también pueden tener puntos de vista un poco distintos. No quiero criticar, no creo que es justo hacer crítica,
A ver qué pasa el sábado. Yo creo que a partir de sábado, si ya hay algún resultado más contundente, a partir de ahí vamos a ver. Y vamos a criticar si hace falta. Hasta el sábado vamos a ver qué pasa. ¿Y Y tu ya. sensación? La intuición femenina es un arma poderosísima, sabemos que existe, es una realidad, no lo vamos a negar, es una realidad científica. ¿Cuál es tu sensación para el sábado? ¿Cómo llegas? ¿Con esperanza o con cautela? ¿O con algún otro sentimiento, vos me dirás? Obviamente con esperanza, obviamente, porque yo soy patriota de mi país y yo espero que esto tenga algún final más o menos positivo para mi país. Esperanza es algo que nos lleva ya más de 2 años apoyando, a veces sin ningún tipo de sentido, es lo único que a veces nos ayuda a sobrevivir a diario. Es todo lo que nos está pasando a nosotros, tanto en Ucrania como fuera. Que yo tengo toda mi familia ahí y yo sé muy bien cómo ellos viven y qué es lo que ellos ven cada día, el tipo de vida que tienen. Esperanza es al final algo que ayuda mucho sin tener mucho sentido, digamos, ¿no? A ver qué pasa el sábado. A partir de ahí veremos. Bien. Bueno, ojalá haya buenas noticias. Estamos en un momento muy importante. Todos están, digamos, esperando, ¿no? Algún gran cambio. Depende hacia dónde va a tirar este cambio, pero algo se está cocinando. A ver qué pasa. Algo tiene que pasar. Y si se dice, si se aprueba, entonces el frente va a cambiar. Y si no se aprueba, va a haber que encontrar el modo de afrontar el frente, pero en ningún caso hay que aceptar la idea prefijada de que el conflicto está cerrado y tiene un fin predeterminado. Lo van a resolver los que luchan. Y finalmente va a ganar, creo yo, el que tiene razón, porque a la larga nadie es eterno, ni siquiera el más terrible de los dictadores. Así que en algún momento esto se va a resolver. Pero no hay, no, 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 no aceptemos más que nos digan ya ganó Rusia. Todavía Ucrania existe, así que mientras exista, va a haber lucha. Exacto. Muy bueno, chicos. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias.